Emocionante. Sácala de mi pintada. Vemos. ¿Qué te digo, mi amor? Te digo que voy a salir. Y necesito que te me quedes aquí y no me entre gente a la casa. Yo estoy esperando a la novia mía. La novia tuya será la mamá tuya porque esa mujer es más vieja que yo. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer con esa tipa. Todo el tiempo con esa. Claro que tengo que seguir con eso mismo. Esa tipa es más vieja que tú, mi amor. ¿Qué es lo que tú pretendes? Consigue tú una novia chita de tu edad, una muchacha bonita. No me entiendes que estés trayendo mujeres más viejas que yo aquí a esta casa. Oye, ahora, que es más vieja que yo. Hazme el favor, todo el tiempo, va a seguir todo el tiempo con ese problema. Si la encuentro aquí, te la saco por los moños. No quiero ver a esa tipa, no la quiero ver. Voy a salir. Ya sí, te dije, oíste. Está bien, vete. Mírame. No quiero ver esa tipa aquí. Si a mí tú no la respetabas, a mí tú tienes que respetarme. Está bien, vete, 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 vete. Vamos a ver si pelea, loco. Ya. Pero si esa tipa cree que ella se va a casar con mi hermano, y yo voy a permitir esa relación. Yo me quito el nombre si yo no debarato esto. Tú verás. No, papá, pero eso no es nada, porque tú sabes que eso es cosa de la vida. Ajá. ¿Y tú cómo estás? Ya todo bien. ¿Cómo es lo que hay? Tenía mucho rato aquí esperando. Y discutiendo con mi hermano, doctor. Porque esa muchacha ahora no entiende que esa es una mujer que tiene esa novia, es más vieja que él, y yo no quiero que esté con esa tipa. O sea, él no entiende. Sí, pero yo te voy a decir una cosa a ti. Tú no puedes meterte en la vida de tu hermano. Si esa es su decisión de esa tipa, de esa loca, de esa vieja, lo que sea, ya es una decisión de él, no te metas tú en eso, ¿verdad? Tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes. Esa mujer es más vieja que él, o sea, yo a mi hermano le he criado desde pequeñita, desde que me hice papá de Estados Unidos, yo estoy criando a ese muchacho. ¿Tú me entiendes? Es como si fuera mi hijo, entonces él no puede permitir que esté con una mujer que mata, está más vieja que yo. No, pero eso no es nada, no le pare a eso. Tranquilízate tú y vámonos ahí, vamos a llegar allí. Aló, mi amor. Dime, ya voy en camino, estoy casi llegando. Y los días de tu hermana está ahí. Yo espero que no esté ahí, porque si ya vine a hablarme disparate, le voy a decir dos o tres cosas. Que ya me tiene cansada. Ok, hablamos. Dime, papá la guardería, amor, ya. Ya la guardería. ¿Qué es lo que tú me decís? Oye, mi hermano, no te dejes de mi hermano. Ya, oye, no. Oye, aléjate de mi hermano. Y si no fue la buena, tú cuídate. Oye, no te dije que deje a mi hermano. Suéltame, hermano, que ya está lo tuyo. Mi hermano, va de ahí. Va de ahí. Va de ahí. Va de ahí. Yo no quiero que te acoge, tú estás conmigo con ella, tú tienes que defenderme a mí. Bueno, no, está bien, yo no voy a opinar. Y yo no quiero quedarte con mi hermano, tú tienes que entender esto. Yo no voy a opinar ni siquiera de eso, está bien entonces. No, si no fue la buena, tú verás, vas a por la mala. Yo te que eso me da. Pero tú no estás viendo cómo es esta tipa, como con esa loquera y esa vaina. Tú verás, yo voy a llamarlo a él ahora. A mí también me gustan mis viejas, eso no es nada. Ah, yo te digo tu vieja también. Oye, dime tú. No te metas en eso, déjala tranquila, que haga ya lo que quiera. Porque si uno lo que te está aconsejando, qué sé yo. Ale, óyeme. Yo vi la loca esta que iba para allá para la casa. Y la única que camino a buscarte. Tente mucho cuidado, oíste. Si tú la metes a mi casa, que te la voy a sacar por los caballos. No la quiero en mi casa, ni la quiero contigo. Ya te hablé. No, que me calme, no, ya te dije. Dilo, tú verás, tú verás. Oye, mira lo que te voy a decir. Pero por lo menos saluda. Ningún porque... saludo, yo me lo que te voy a decir. Ya yo estoy harta ya de que tu hermano donde quiera que me ve negociándome disparate. Pero tú sabes me que. Me encontré mujer... con dos tipos ahí y agarré comenzó a negociarme de todo. Me dijo de todo. Oye, no, tú hablas con tu loca o tú haces algo porque yo no voy a tener. Ella, dale banda, tú sabes no, que yo no voy a tener pero eso, esa mujer me tiene harta ya. Oye, donde quiera que me ve, me vocea. Como que si ella es mujer tuya. Ella te quiere para ella. Tú sabes que ella es que no, que no me gusta, que no me gusta, que la que ella no tenga haciendo tanto show. Dale, no me gusta, ver, no me gusta. ¿Qué vas a hacer entonces? No, voy a bajar con la amiga mía. A ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo espero que tú vayas. Yo sabía que era así que ella estaba en la guardería. ¿Y ahora? Y yo te dije, ¿qué te picaste? ¿Esta casa la pagamos yo? No, 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 esta casa se me aparte. Esta casa la pagamos mi patria. Ay, no, 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 ¡ya! ¡No te metas! ¡No te metas! ¿Y entonces? ¡Estúpida! ¡Yo no voy por la calle! ¡No, no, pero vos no vas a estar aquí! ¡No te quiero ver con mi hermana! ¡No te vuelvas aquí! ¡Pero déjame salir qué! ¡Ahora te voy a hacer a ella! ¡No te voy a hacer a ella! ¡Claro que si tú estás aquí! ¡Ya me la paga! ¡Ya 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 la paga!
ya yo voy a salir para allá, mi amor. Claro, no me dejes, oíste. Ya yo voy para allá. Déjame decirle algo a mi hermana, ya yo voy a salir. Sí, cato. Manito. Oye, manito. Yo voy a salir. Me voy a ir contigo, porque me meto la loca ese par de dedos. Me encanta, te porta todo bien. Así que venga. Quédate tranquila aquí, oíste. Vengo ahora. El teléfono con él. Él se desesperó y se fue. Pero que desesperado, que me dejó, que yo le dije que no me dejara. Dile, ¿y tu hermano? ¿Cómo le dejó la pipa? Ya le sacó pie, te dije que iba a barato esa baña, a barato. No me dejaste con mi vieja, pa, tú estás loco. ¿Tú te imaginas que la tipa le había sido preñado? ¿Qué te dices? ¿Tú te imaginas que un muchacho de nada? No, le voy a decir que el techo yo mantenerlo ya. Ay, ese problema es que mami que es el bobo. ¿Qué pasa aquí en mi casa? Vine a hablar contigo. ¿Y qué tú quieres hablar conmigo? No, porque tú me dijiste a mí que no, que es mi color. Es que yo te dije que ya, que tú sabes que yo no quiero problemas con tu hermana, yo no quiero problemas con esa maldita loca. Dame el favor, dame banda ya. Pero también, ella no, no, no me importa, porque no nos ve juntos, porque me separé de ti por un tiempo. Si ella me ve que yo estoy junto contigo, va a comenzar a asarme la vida. Yo no estoy para que nadie me asare la vida. Déjame tranquilo, vete. ¿Cómo así que me vaya? Sí, que yo no quiero más problemas. Por favor, entiéndeme, que no quiero más problemas con esa maldita loca. Pero que tú que no me diga nada, que no me diga nada. Yo no estoy para ti escondido. Yo no soy muchacho para ti. ¿Y quién con nadie? A mí no me importa. Pero vete, esa vaina no se puede seguir. Vete, adiós. Pero ven acá. Adiós. Y te vas. Mira eso, que mi hermana está todo el tiempo haciéndome la vida imposible. Ahora ella no quiere saber de mí. Mira el problema que causó esa mujer. Loca, que yo tenía que decir su verdad a ella en su cara, para que ella vea que ella no lo que sabe. Que la que sabe de mi hermano soy yo. Y eso pasó. Vamos para mi casa, que hace un calorcito, baby, tengo un juguito, ven. Vamos. Tranquilo, que viva su vida. Mira,